Muy buenas a todos, aquí Maverick Valero y bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a Deliver as Mars. Aquí estamos sumergidos en agua marciana, a punto de entrar en una sala de emergencia en la que parece que hay una corriente cíclica, ¿no? Parece que tendríamos que intentar llegar a esa sala. Pues todo pinta, ¿eh? Pinta que sí, ¿eh? Y si no, pues nos van a absorber, ¿no? Pues venga, vamos. Vamos, 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 ¿veis? No llego. No llego, no llego, no llego. Vale, y ahora desde aquí no vamos a llegar tampoco. Venga, vamos, vamos, ahora, ahora, Hilo. Vale. Vale, pero no es que aquí haya nada, ¿no? Sino que tenemos que seguir avanzando. Eso es lo que parece. Ajá. A ver, que me decía cortar. Vale. Se acabó la turbina, ¿no? Ya podemos pasar. Venga. Llegamos a otra zona en la que vuelve a haber aire. Venga. Y vamos a ver lo que nos encontramos. Estamos descubriendo cositas, ¿eh? Sobre todo esta gente que vivía. Que vivía aquí en Outward, en Marte. Parece ser que se estaban peleando, amotinando, ¿no? Sobre todo. Vale. Esa puerta no se abre. Hay que venir por aquí. A ver hasta dónde podríamos llegar. De un salto. Cuidado, Ayla, que voy. ¡Opa! Vale, pues aquello de nada por aquí, nada por allá. Y parece que volvemos a salir al exterior. Katy, ¿estás más cerca de la señal? No puede ser. ¿Kat? ¿Me recibes? ¿Kat? ¿Aún me recibes? ¿Kat? ¿Kat? ¿Kathy? Bueno, no sé. No sé qué es lo que está viendo Kat. No sabemos. Pero en fin, vamos a continuar. A ver si encontramos ya información de valor, ¿no? Estamos deseando porque llevamos varios episodios recorriendo estas estructuras, ¿no? Aquí estamos en lo que parece una zona polar, ¿no? De Marte. Está todo helado. Bueno, ya sabéis que en Marte las temperaturas están bastante bajo cero, ¿no? Bastante frías. Vamos a echar un ojo. No vaya a ser que por aquí haya algo de valor, ¿no? Por ahí no veo tampoco nada. Bueno, pues volvemos a entrar y a ver si encontramos algo en este edificio. Esas estalactitas lo que nos indican es un frío tremendo, ¿no? Venga, pues nada por aquí, nada por allá tampoco. Y nos vamos a escaleritas para arriba, venga. Desde luego la música está indicando algo, ¿no? Vale, aquí parece que tenemos un invernadero en el que todo funciona. Eso parece, ¿no? Células de energía, plantas que están vivas. Wow, 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 wow. El latigazo ahí. Katy. A ver qué encuentras. Bueno, pues aquí parece que tenemos también un invernadero en el que todo se ha desmadrado, ¿no? Las plantas están fuera de control, ¿no? Han crecido mucho. Como si hiciera tiempo que alguien no las cuida. Pero están vivas. Al final es lo que cuenta, ¿no? Que están vivas.
Parece que aquí nuestra amiga esperaba, ¿no?, encontrar a alguien en este edificio. Hostia, una flor. Biflor, ¿no? Una flor doble. Mutada. Puede ser por la radiación, ¿no?, que recibe Marte. Esto de que los alimentos han comentado antes, ¿no?, que mutaban. No se te ocurre otra cosa tú que arrancar la flor, ¿no? Y matarla. ¡Hala! Vale, Ayla nos está diciendo que... que tenemos datos, ¿no? Que podemos... tener acceso a un... ¿cómo se dice esto? Un holograma. Pues vamos a ver. Venga. Uno por aquí. Otro por allá. Y este será subir. Vale, pues vamos a ver hacia atrás. Subir. Y de lado. Venga, vamos a observar. Acabo de hablar con Remco. Dice que la producción es irrecuperable. ¿Cómo no hemos detectado la nueva mutación? ¿Cuánto tardará en recuperarse el plan de racionamiento? Creo que tenemos que reconsiderar las previsiones por completo. Sin los serpentines de calefacción ni las aleaciones de Herschel, ya depuramos agua un 35% más despacio que antes. Y... yo solo... Rosa ya sufre por sus sentimientos de culpa y vergüenza. Por eso creó Homeward. Cree que así se redimirá por las difíciles decisiones que tuvo que tomar en la Luna. La poderosa y valiente Rosa se dirige por el miedo y el ego, como todos los demás. ¿Recuerdas la catástrofe de la Antártida? Yo estuve allí, fui el único superviviente. Nuestro segundo intento de una biosfera autosuficiente, y la destruimos en menos de 3 años. Debido a discusiones absurdas, disputas nimias, personas inteligentes y cuerdas convertidas en cavernícolas estúpidos e irracionales. Dime una cosa, Isaac. ¿Por qué las emociones siempre triunfan sobre el pragmatismo? ¿Por qué nuestros últimos años en la Tierra los pasamos en guerras interminables por los recursos? ¿Por qué la humanidad no puede trabajar en armonía? ¿Por qué somos y siempre seremos demasiado egoístas para hacer lo correcto? Pronto la Tierra será tan inhabitable como Marte. Por nuestra culpa. No por los conejitos ni las abejas. Ni por el cáncer que devora a mi mujer como el fuego. Fuimos nosotros. No dejaré que suceda aquí. Perseveraremos y saldremos adelante. Outward funcionaba. Outward funciona. El caos que siembra lo destruirá todo. ¿Lo comprendes, verdad? Sí. Pues explícamelo, Isaac. ¿Por qué la ayudaste con el pabellón psiquiátrico? ¿Y por qué socializas tanto con ella? Es hora de elegir, Isaac. ¿En qué bando estás? No es cuestión de bandos. Rosa y yo somos buenos amigos. Y no puedes nadar entre dos aguas. Outward o la Tierra, Isaac. Estoy aquí por Outward, William. Ya lo sabes. Me importa un comino la Tierra. Yo creo que hay que decir que se veía obligado, ¿eh? ¿Me importa un comino la Tierra? Repite Katy. Se veía obligado a decir eso, ¿no? Porque si está queriendo seguir el bando de esta gente, ¿cómo luego va a decir lo contrario, no? De no, yo lo que quiero es volver a la Tierra. A ver, se tiene que posicionar. Es normal que diga eso. Bueno, vamos a ver. Recuerdo que había dicho eso antes. Estamos en la casa nuestra
de la tierra de nuevo destruida, ¿eh? Katy, ¿va todo bien? Oye, ¿estás bien? ¿Seguro? Estás un poco fría. ¿Seguro que estás bien? ¿Quieres una manta o algo? Te preparo algo de beber, ¿vale? Claro, no te preocupes, lo hago yo. Es que... Por favor, dime qué narices pensabas. ¿Cómo llevas a una niña a una trampa mortal sumergida en la bahía? La WSA puede darle no sé qué. Quería entrenarla yo, sabes que no me fío de ti, pero supongo que mi opinión ya no cuenta para nada. ¿Cómo he perdido la custodia? Ya no tengo ni voz ni voto. Ahora apareces de sopetón en la tierra, te la llevas y punto. El Estado se ha encargado de dejármelo bien clarito. Aunque su padre opine que no hay problema alguno en llevarse a una niña a vivir a la luna... ¿Podemos volver a casa, por favor? Kat, enseguida nos vamos, ¿vale? Lamento que no lo comprendas, pero es una realidad. Estás siendo egoísta y un padre pésimo que se deja llevar por el miedo y el dolor. No sabes de lo que hablas. Ambos saben muy bien que decidiste irte a la luna por un motivo irracional. En vez de concentrar tu talento y tu esfuerzo aquí en la Tierra. ¡Me importa un comino la Tierra! Lo único que me importa es ella. ¿Y yo qué, papá? Buah. Claire, yo... Sabes que te quiero, ¿verdad? Claire, por favor. Parece que se ha encerrado ahí en el armario. No llores. Tengo que despedirme, Katy. Algún día volveré a verte. Lo prometo. Claire. Por favor, Claire. No sé si se han ido para arriba. ¿Alguna puerta tenemos que abrir? Por ahí no podemos pasar. ¿Será por aquí? Ah, vale, pues sí. Bueno, pues vaya, vaya panorama, sí. Aquí es cuando el padre se llevó a la niña a la luna, ¿no? Sara llamando a Katy, ¿me recibes? Estoy aquí. Ostras, Kat, nos has asustado. ¿Qué ha pasado? Habrá habido interferencias, no recibía tus llamadas. He localizado la señal. Espera, ¿has entrado sin nosotros? Aquí no hay nadie, solo maleza y plantas medio muertas. Entonces, ¿qué habíamos detectado? Se ha producido consumo de oxígeno al anochecer, ¿cierto? De hecho, la vegetación consume oxígeno de noche en vez de emitirlo. Así que supongo que era eso. No fastidies. Vale. Kat, vuelve para que tracemos otro plan. Vale, pues está claro que tenemos que volver. Pues no hemos encontrado a nadie, ¿eh? Pero no tardemos mucho en encontrar a nuestros amigos, ¿no? Porque... No, espérate que... Que ahora vamos a encontrar algo por aquí interesante. Este sitio quiere matarme. Parece que se ven
como piedras que flotan, ¿no? Algo raro. Ayla, estoy bien, no te preocupes. Creo que me he caído en su red de perforación, así que tiene que haber una salida. Nos vemos en el rover. Vale. Bueno, pues no está mal porque... volver sobre nuestros pasos... A mí me daba pereza solamente que pensarlo, ¿eh? Venga. ¿Habrá algo por aquí? Vale, pues dos caminos que llevan al mismo sitio. Venga. El agua está helada. Bueno, corre un poquito, ¿no? Para entrar en calor. ¡Buah! ¿Por qué tenías tantas ganas de venir a esta misión? Salvar la Tierra nunca ha parecido importante. ¿Qué ha cambiado? Estoy un poco liada, Sara. ¿Qué ha cambiado? Solo dime eso. Sara, necesito tu ayuda en estas dependencias. Cuanto antes. Igual he encontrado a unos guardianos. ¿Seguro? ¿Te han visto? No, yo no me preocuparía por eso. Voy para allá, Katy. Vuelve lo antes posible. Recibido. Vale, vamos a tener que saltar. Por lo tanto, subimos todo lo que se puede. ¡Eh! Pero tía, salta, ¿no? ¡Salta, Katy, hombre! Claro, hombre, que si no, esto... Vale. Nos acercamos otra vez a esa parte alta para tener margen. ¡No! Vale, por lo menos no hemos muerto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vale, o sea, si intento girar la cámara, vale, también, ¿no? En teoría. Venga, Katy, vamos, hombre. Esto tiene que salir ya. Si vamos a subir, porque hay poco margen, ¿eh? Ahí estamos, hombre. Muy bien. Venga, seguimos. Y parece que llegamos a un primer descansillo, ¿no? Ahora hay que repetir lo mismo. No exactamente lo mismo. Aquí tenemos otro descansillo desde el cual vamos a saltar para allá. Venga, muy bien. Vamos a ir rotando esta estructura.
Y lo mismo ya ni nos tenemos que agarrar al otro lado, ¿eh? Lo mismo con el salto ya. Venga, perfecto. Sí, señor. Menos mal que salimos ya de la cuevita esa. Pues lo dicho, me parece que vamos a tener que deshacer todo el camino, ¿no? ¿O qué? ¿O nos saldrá ya en la parte de arriba? De vuelta al Arcas. Hombre, qué detalle, sí. Menos mal. He vuelto a entrar. ¿A dónde queréis que vaya? Hemos despejado el ascensor, así que sube cuando puedas. Recibido. Menos mal, ¿no? Ha estado bien, si no, eso hubiera sido un poco pesado, ¿no? Que nos hubieran hecho repetir toda la vuelta. El pelete de Katy, ¿eh? Las vibraciones del ascensor no le sientan muy bien al pelo de Katy. Vale. Bueno, pues qué lástima, ¿no? Todo esto. A ver, esto que estaba diciendo el colega. ¿Qué? Ah, vale, digo, nos van a hacer escalar. Pero, ¿qué ha pasado? Quizá hemos llegado tarde. Quizá no. No sabemos lo que hay tras esa puerta. No. Hay una forma de averiguarlo. ¿Va todo bien, Sara? No lo sé. Oh my god, más cuerpos. A ver, ¿qué es lo que estamos escaneando? Si han pasado años, estoy bien, pero debería volver. Esto no es seguro. Tenemos que averiguar lo que ha ocurrido, Indazi. Pero somos blancos fáciles sin... Echemos un vistazo a ver qué encontramos. Tened cuidado. ¿Qué le sucede a los colonos? Examina la zona 0 de 3. De todas maneras, dejarme mirar. No, no es esto, tío. No sabemos dónde está lo que se supone que tendríamos que haber encontrado, ¿no? O sea, toda esta gente está muerta, tío. Interactuar. No lo entiendo. Hay algo que... Perdona, no quería... ¿Hay algo útil aquí? Tiene los protocolos hechos un lío. Parece que un interruptor de seguridad lo apagó y a los otros también. Pero aquí hay más código. Se modificó algo antes del interruptor de seguridad. Es difícil saberlo sin examinar los diagnósticos a fondo. Pasar, no podemos aparentemente no hacer nada, tío, no lo entiendo. Fíjate en esto. Los guardianes están en la puerta, quizá vigilando el puente. Los ases de seguridad, los de MacArthur, los encaran a ellos, no a los home guardianos. ¿Con que atacaban a los guardianos, no a los home guardianos? ¿Qué problema tiene Sara con los ases de seguridad? Uno la atacó en la luna. Por eso se quedó ahí atrapada. Durante el apagón fue a investigar la causa y uno la dejó inconsciente. Todo eso condujo al incidente con tu padre y el resto ya lo sabes. Vale. No entiendo.
Vale, se podrá. ¿Ves lo que sujetan a algunos, Ayla? Esta gente bloqueó la entrada. ¿Por qué obstruirían su propia salida? A no ser que no pretendieran huir. Sí, de todas maneras. No entiendo lo de la salida porque aquí no hay ninguna salida. En fin, no sé de qué estamos hablando. ¿Esa puerta se ha abierto sola? ¿Qué ha sido eso? Reconozco ese sonido. Ha venido de ahí. ¿Podría ser un ase? Míralo, sí. Ahí. Madre mía, tío, toda la gente muerta, ¿no? ¡Qué matanza, señores! ¡Qué lástima, ¿no, tío? Hostia, llegas tan lejos, ¿no? Te vas a Marte, tienes ahí una... toda una colonia. Y que acabe todo el mundo muerto, ¿no? Claro, estará... que... estará obsesionada buscando a su padre, ¿no? Pero ¿qué les ha...? ¿Cómo ha sucedido esto? Hemorragias petequiales, cianosis. Se asfixiaron. ¿Todos? Sí. Los homeguardianos y los outguardianos. Pues vaya, ¿no? Tenemos que irnos. Es demasiado peligroso. ¿Demasiado peligroso? Sara, no queda nadie. No lo sabemos, mira lo que se hicieron unos a otros. Sara, cálmate, por favor. Quiero decir que si hay supervivientes, no tenemos nada para defendernos. Tenemos que volver. Vale, tenemos un holograma. ¿Ayla detecta hologramas? Sí. ¿Alex no? No. Llevo años intentando descifrar la clave del Consejo Lunar. ¿Cuántos has encontrado? Solo un par. Reprodúcelo. ¿Qué? Reprodúcelo. Venga, vamos a darle caña. Vamos a ver. ¿Vale? No, no vale. Seguimos hacia la izquierda y hacia arriba. Izquierda y hacia arriba. Venga, ahí tenemos el holograma. Deliráis si creéis que Marte será seguro algún día. Habéis destruido Odum. Estamos en peligro por vuestra culpa. Tenemos que volver a casa, a la Tierra. No podemos quedarnos. La Tierra es una causa perdida, ¿no os dais cuenta? No quiero morir sin volver a ver a mi niña. Haya paz, por favor. ¡Ya vale! Lucháis como perros acorralados. Valéis más que eso. La vida aquí no ha sido fácil, pero la adversidad es necesaria para que Outward funcione. Habíamos previsto esa adversidad. ¿Quiénes queréis regresar con las arcas? ¿Qué creéis que harán en la Tierra con ellas? ¿Quiénes serán los primeros en recibir ayuda? ¿Vosotros? Os juzgarán a todos en cuanto pongáis un pie en la Tierra. ¿Y qué pasa con las naciones que no tienen ni voz ni voto? ¿Que no controlan nada? ¿Qué creéis que harán?
Lucharán, matarán y destruirán. Como bestias irracionales y descerebradas, destruirán las arcas y se matarán entre ellos. Hace más de 30 años que sabemos que la Tierra ha cruzado el punto de no retorno. En otros 30, su superficie será casi idéntica a la de Marte. Ampliar las fronteras de la humanidad tiene un precio. Pero es un precio que debemos pagar por un mañana mejor. Aún podemos avanzar en armonía para sacar esto adelante. Si pudiéramos... ¡Basta, William! Estamos hartos de tus discursitos. No volveréis a ignorarnos. Tu palabrería de unidad es un insulto para quienes encerraste en el pabellón médico. Gente desesperada que recurrió a medidas desesperadas. Vuestra inacción y desdén los forzaron a actuar. Añoramos a nuestras familias y amigos de la Tierra. Si nuestra tecnología e inteligencia pueden salvarla, debemos intentarlo. Nos obligaste a subir a las arcas. Nos obligaste a vivir y trabajar en esta pesadilla. Y ahora nos obligas a rebelarnos. Nos haremos oír, William. Nos escucharéis. Ahora, Julia. Buah. Hicieron como que los ases se rebelaran, ¿no? ¿Cómo? Rosa, ¿pero qué has hecho? ¡A por él! Rosa, a Home Guardianos, atrapad a MacArthur y acudid al puente. Madre mía, tío. Esta gente se volvió loca, ¿no? Dios santo. Fueron los Home Guardianos. Usaron los ases para llegar al puente. Es increíble que MacArthur provocara una auténtica guerra civil. ¿MacArthur? Sí, MacArthur. Los ASE, el ataque a Odum. Rosa también es culpable, ¿no crees? ¿Rosa? No puede ser. Esa gente no tuvo alternativa. No tenían más opción que la violencia. MacArthur los obligó. Pero el fin no justifica los medios. Rosa es tan culpable del conflicto como él. Sin ella, nada de esto habría ocurrido. Usar las armas del opresor en su contra está más que justificado. Pero eso no las convierte también en una dictadora. Impone su voluntad igual que hizo MacArthur. Y has visto el holograma, no todos querían irse. Esto no es un hipotético dilema moral de una de las ponencias de tu padre. Esto es inequívoco. Ya, sí. Pero ¿qué me dices de...? Vaya, con calma. No necesitas más cortisona en el cuerpo ahora mismo. No nos queda mucho, así que tómate solo una dosis. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo sé. Tenemos que irnos mientras podamos. Vale, señores, pues nosotros nos vamos también. Lo vamos a dejar aquí. Espero que estéis disfrutando tanto como yo de Deliver Us Mars. A ver si averiguamos qué le pasó a esos Home Guardianos y Out Guardianos. Suscribiros, dejadnos un buen like, compartid el vídeo, que ya sabéis que todo eso ayuda mucho al canal, a la serie, a los vídeos. Y como siempre os digo, mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras. ¡Chao, amigos!